Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Yo soy Hortensia Rodríguez y estamos ubicados en la estancia Los Tobianos. Yo nací en el campo y siempre tuve... Bueno, yo me casé de muy joven, me casé a los 15 años y me fui a vivir al pueblo. Pero yo añoraba siempre el campo para mí. Todo. Yo nací en Las Barrancas, provincia de San Luis. Vivían en el campo, sí, mis abuelos. Ya de mis abuelos después vivieron mis padres, siempre en el campo nosotros. Criábamos chivas. Allá en la sierra, benditas chivas, que no las quiero. Pero bueno, pero sobrevivimos a través de ellas. Mi padre, Paulino Rodríguez, y Selmira Jofré, mi madre. Bueno, ellos ya no están en este mundo, pero bueno, siempre están presentes a uno, ¿no? Yo fui a la escuela ahí en Las Barrancas, pero fui hasta segundo grado. Pero fui tan feliz. Y por lo menos estábamos a 15 kilómetros. Íbamos con mis hermanos, porque yo soy una de las últimas casi, pero y yo tenía mis otros hermanos, así que íbamos con mis hermanos y los vecinos, porque los juntábamos, los vecinos, y íbamos todos de a pie entre la sierra. Que ahora los chicos ya no son como los chicos de antes. Nosotros hemos pasado de todo. Ya les digo, nosotros éramos muchos hermanos, pero éramos tan felices, mirá. Con poquito éramos felices. De a pie, una hora para ir, una hora para volver. Y entre medio de todo de camino jugábamos a las payanas, ¿te acordás? O a las rayuelas, esos que eran los juegos de nuestro. Y donde nosotros vivíamos, en Las Barrancas, cruzaba un río y mi padre hizo la casita al lado del río. Y ahí jugábamos, cuando llovía y corría agua, jugábamos ahí en el río. Mi madre los hacía las muñecas con trapo. Hacía una pelotita de trapo, le ponía los ojos, le ponía la naricita, la boca y las hacía las manitos, las piernitas. Y mi hermano, la pelota de trapo. Ojo, una niñez espectacular, con toda, no diría pobreza, diríamos que éramos muchos nomás y bueno, porque mis padres eran tan humildes, pero ¿sabés la única enseñanza y la mucha enseñanza que los dejó? Que seamos honrados y que seamos buenas personas. Cortábamos palitos y hacíamos corrales como que teníamos las chivas. Y con las pelotitas que había en los árboles, hacíamos que eran las chivas. Y mis hermanos tenían cajones y le ponían rueditas, latas de picadillo. Volvíamos de la escuela, ya comido, a las 3 de la tarde, entrábamos a las 8 de la mañana, Volvíamos a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, cada uno tenía su tarea. Por ejemplo, mis hermanos a buscar las chivas del cerro. Nosotros a cuidar los pavitos, a darle de comer a las gallinas, traer las chivas, ordeñar las chivas, porque éramos tantos hermanos que había que ordeñarlas a la mañana y a la tarde. Teníamos hermanitos chiquitos que había que darle de la mamadera. Y después hacer el pan. El pan se hizo siempre en casa. El pan, bueno, el pan se hacía una vez a la semana. Una bolsa, ¿eh? Una bolsa de harina. Pero en eso se ocupaba mucho mi papá.
porque mi papá era un hombre grandote y él decía, ustedes hagan la masa que yo la voy a terminar de hacer. Y mi papá era un hombre, era un fuentón inmenso, de los fuentones de lata. Mi papá, bueno, ya estaba mojada la harina, estaba todo, dice mi mamá, bueno, ya está, vení a amasar vos. Y amasaba. Pero mi papá amasaba hasta que no le salía una burbuja a la masa, ahí estaba. Y mi papá le tocaba así, decía, bueno, ya está, déjela leudar. Mientras eso, vamos preparando el horno para hornear. Mi abuela le había dado un pedazo de campo. Y en ese pedazo de campo, como éramos tanto, ya mis hermanos grandes ya se fueron ellos. Viste que antes se usaba mucho el boyero. Se iba a trabajar de boyero mis hermanos mayores. Así que quedábamos la tanda de los más chicos. Y mi padre tenía un caballo y un arado. Pero ese arado era un aradito que te hacía un surco nomás. Y nosotros, los más chicos, los daban un tarrito y un palito. Vos ibas, hacías un agujero con el palito, enterrabas una semilla y así, y los daba. El mismo palito teníamos que hacer, que ahora están las semillas, están la distancia. Después que terminábamos todo ahí, la última vuelta se ponía un grano de maíz y uno de zapallo. ¿Por qué? Porque eso le protegía mucho al zapallo cuando la lluvia. Y después poníamos mucho, cosechábamos mucho poroto. Y también un grano de maíz, un poroto. Todo alrededor, la última, era todo zapallo, sandía, melón. Eso era la fruta que teníamos nosotros. Y la fruta del chañar y del algarrobo. Sacábamos una bolsa y llevábamos una bolsa de algarrobo. Y ahí, eso era el jugo que se toman los chicos. Ahora nosotros tomábamos jugo de algarrobo. Éramos así unos pomponeros. Porque agarrábamos el mortero y lo machacabas bien con el mortero y después le sacaba ese jugo. ¿Sabes lo rico que es? Una maleta, mi papá los ataba acá, la maleta entre las piernas, y de ahí y los daba un surco. Bueno, este surco lo tienen que hacer ustedes, este para el otro, y así, a mano, mamá, ir así a cosechar maíz en el tiempo del maíz. Así que mira, y después teníamos, desde mi casa vivía más o menos un kilómetro más o menos, mi abuela, la madre de mi papá. Bueno, voy a contar unas cosas que hemos pasado de niñez. Mi abuela, ella tenía parras de uva, tenía tres clases de uva. Después tenía unos duraznos que eran, yo no he visto un durazno más lindo que eso. Pero ella tenía todo cerco, pero cerca de rama. Y nosotros los mirábamos a la fruta. ¿Y cómo podemos? Porque mi abuelita era mi media tacaña. Y una siesta dicen mis hermanos, bueno, los vamos a poner a estudiar, a ver cómo le podemos robar. Porque era la verdad, éramos niños. Y empezamos, viste, a romperle la rama de abajo. Un día rompió un poquito, otro día otro poquito. Y yo tenía a mi hermano, el más chico, bien flaquito era él. Lo metíamos por el agujero, ¿viste?
cuando estaba allá arriba, y si veíamos que mi abuela se despertaba, porque esto lo teníamos que hacer a la siesta, silbábamos. Bueno, de allá, no era que los teníamos en una bolsita, de allá los tiraba. Toma, toma, toma. Éramos tres. No llevábamos más, uno para cada uno. Y en eso que no alcanzó el segundo, le pegamos el chiflido. ¿Te puedes imaginar cómo se bajó? Como un gato. Y no encontraba el agujero por donde había entrado. Bueno. No dijo nada. Bien zorrita mi abuelo. A los 2-3 días va mi papá a visitarla. Dice, mirá, Paulino, me parece, dice que los chicos tuyos me están robando los duranos. No, no puede ser, dice mi papá. Sí, me parece que sí. Bueno, yo le voy a preguntar. No te da problema, dice. Ay, ahí venía la, después. Dice, llega a casa mi papá, dice, ¿qué le anduvieron sacando los duranos a tu abuela? No. Ah, no. ¿Quién hizo el agujero? Ah, pero era porque estaban ahí cerquita nomás. Pero después, pero tres nomás, ¿eh? Sacamos tres, no sacamos más. Mirá las cosas que hacíamos. Pero qué niñez linda, porque si mi papá ya los hablaba fuerte y ya teníamos que decir la verdad. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura.